Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso depende de qué parte del mundo estés viendo este video. Esto es sencillo. Hoy vamos a hacer una imagen en miniatura para nuestro video de YouTube con PhotoScape. Sencillo y rápido. Lo primero que haremos es buscar nuestra imagen en Google. Es decir, si tu video trata de móviles, busca una imagen de móviles. En este caso, como es un video que trata de una miniatura de un video para YouTube, pues sencillamente voy a buscar YouTuber, una imagen de YouTube, ¿vale? Luego que lo tengamos descargada nuestra imagen, vamos a abrir el programa, ¿vale? Se llama PhotoScape. Dejaré el link en la descripción del video para que lo descarguen si quieren. Es súper sencillo, ¿vale? La imagen, como es roja y es de YouTube, pues yo no la quiero roja entera porque YouTube ya, el logo de por sí es rojo, ¿vale? Yo lo que haré es que pondré un blanco y negro, la pondré en blanco y negro, la imagen, para que así cuando yo ponga la letra y demás cosas, llame la atención, porque la idea es cuando en YouTube busquen el nombre del video tuyo y aparezcan todos los videos de YouTube, aparezca el tuyo llamativo. Pues bien, ahora lo ponemos en blanco y negro, ¿vale? Porque así no se resalta tanto el rojo de YouTube, ¿vale? Ponemos la letra que queremos. Esto era de uno que yo estaba haciendo anteriormente, que era de móvil, una miniatura, ¿vale? Es sencillo, aquí está la letra, ¿vale? En esta parte de aquí está la letra, podemos escribir el título del video que queremos, de nuestro video que pondremos en YouTube, ¿vale? Esta imagen miniatura la estoy haciendo con PhotoScape. Dependiendo de las visualizaciones que tenga el video, de los likes que le den, de los suscriptores que tenga, yo haré otro video similar pero con Photoshop, ¿vale? Y luego lo haré con otro programa más de edición de imagen para que tenga más variedad de otro tipo de programa, que no solo sea con este. También haré unos cuantos videos editando una cuanta foto con este programa que también tiene edición de foto, que en realidad es para edición de foto, para que yo lo cojo para más cosas, ¿vale? Y bueno, así va nuestra miniatura para YouTube. ¿Cómo hacer una miniatura para tu video de YouTube? ¿Vale? Es algo sencillo, rápido y sin muchas complicaciones, algo rápido, ¿vale? Lo ponemos aquí. Ahora yo lo que haré es que copiaré la letra, le cambiaré el color. No olviden compartir el video, no olviden darle like. Agrando la imagen, agrando la letra para que llame más la atención, como les decía anteriormente. Ahora lo que haré es copiar la letra. No olviden compartir el video. Vale, lo centraré un poquito. Ahora lo que haré es copiar la letra y cambiarle el color para cogerla prácticamente como que si fuera de fondo, ¿vale? Esta letra le pondré un blanco que me gusta mucho. Un fondo blanco ahí detrás de la letra roja. Vale, para que llame más la atención.
Así está. Uy, perdona. Ahora lo pongo detrás y así se verá. Miren, miren cómo está quedando. Está quedando llamativo, ¿vale? Si tienen alguna duda, me lo escriben en los comentarios. En caricatura le ponemos esto, ¿vale? Le damos a caricatura, le damos aquí y ponemos estas cositas que llaman mucho la atención y me encanta ponerlo, que cuando la gente entra a YouTube a buscar nuestro vídeo y ve cosas llamativas, lo primero que hacen es darle clic para ver lo que es, ¿vale? Si tienen alguna duda, me lo escriben en los comentarios. ¿Vale? Lo que haré ahora es ponerle un filtro de película. Si tienen alguna duda, me lo escriben en los comentarios. Algo rápido y sencillo. Este no me gusta tampoco. Tiene muchas cosas, ¿eh? Tiene mucha variedad. ¿Vale? Este me gusta. Este es muy exagerado. Este también. Este es de fotografía. Este me gusta. Este me parece de maravilla. Vale. Este está bien. Creo que me quedaré con este. Pero me quedaré con este. Así. Así me gusta más. Vale. Así me he quedado. Así me gusta porque es algo llamativo y rápido. Vale. Aunque creo que le cambiaré un momento esta letra de aquí, que no me terminan de convencer. Creo que le pondré el fondo negro. Vale, le cambiaré una cuanta letra en colores, vale, para variar, para que se vea mucho más llamativo aún. Vale, ahora sí, en esta en fondo negro. Esta sí me gusta, esta sombra negra. Ya sabía yo que algo le faltaba a la letra para que sea muy llamativa. Vale, lo que haré es borrar esto, que me encanta, llama mucho la atención. O sea, me gusta buscar mi lado creativo. Esto lo pongo aquí, vale, que luego le cambio el color de la letra para que sea más llamativo aún. Le cambio el color, se me ha cambiado la de atrás, mierda, ya no pasa nada, ahora lo arreglo. Tengo que moverlo porque eso es lo que pasa con este programa, que no es igual que Photoshop. Vale, ahora sí, lo pongo en rojo. Listo, ahora pongo todo donde va otra vez anteriormente. Vale, y el negro para que resalte un poquito más. Vale, así me gusta como está quedando. Vale, igual haré lo mismo con Photoshop, igual haré lo mismo con Photoscape. Vale, con el nombre de Photoscape lo copiaré. Vale, si llama la atención, borraré esta parte que no me interesa. No olviden compartir el video. Eso, amarillo era que lo quería. Pongo aquí. No olviden compartir el video. No olviden darle like. Pues bien, así está quedando nuestra imagen en miniatura. Ese amarillito le da un toque muy elegante a la imagen. Está quedando muy bien, la verdad. Vamos aquí. Pongo esta aquí un poquito para aquí, aquí, perfecto. Wow, como ha quedado ese amarillito ahí, para resaltar un poco los colores, para que se vea más llamativo. A mí me gusta la verdad cómo está quedando la imagen.
No olviden compartir el video, no olviden darle like, no olviden comentar y sobre todo no olviden activar la campanita para las notificaciones. Espero que les haya gustado el video. Enfócalo fotográfico. Pronto estaré haciendo el video de la miniatura, pero con Photoshop. Chao, hasta luego, gracias.